Constitucional del Estado de Michoacán. Ciudadano José Jesús Casante, presidente municipal. De esta construcción será el ordenamiento de la actividad comercial. Claro, es obra increíblemente, pero pues no tenemos mercado, no tenemos por qué negar. Ese saludo fraternal y amistoso que ustedes le ofrecen. Santa Clara del Cobre, Michoacán. Oficial de inauguración del 72º. El ingeniero Ricardo Luna García. El maestro Jesús del Goza, creadora del transporte público en Michoacán. PRD. José Juan Domínguez López, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. El ciudadano Moisés Chávez Aguirre. La licenciada Elena Vega Uribe, coordinadora. Nuestra 52 Feria Nacional del Cobre. Agradecemos, aunque no está aquí presente la Revolución Democrática y al compañero diputado. Presidente, el videomapping que nos ha solicitado. Lo mismo decirle que terminaremos esa obra solicitada, el mercado artesanal y gastronómico. Deberá de quedar terminada la primera etapa este año y otras obras que vendrán para beneficio de Santa Clara del Cobre y de sus comunidades del municipio de Salvador Escalante. Asimismo, seguir acompañando la promoción de las festividades de este municipio, particularmente esta Feria Nacional del Cobre, que hoy iniciamos la 52 edición de la misma y el 72 concurso del cobre martillado, que seguiremos haciendo todo el esfuerzo para que haya una buena promoción y que vengan muchos turistas a visitarnos, porque de eso depende mucho el empleo y el desarrollo económico de nuestro municipio. Y adicional a ello, junto con Claudia Chávez y con el compañero Jesús Melgoza, deben de iniciar de inmediato un programa de capacitación permanente para los prestadores de servicios turísticos y un paquete de créditos fáciles para los pequeños y medianos negocios de la cabecera municipal y del resto de las comunidades. Por lo demás, gracias por invitarme, gracias por tus palabras, Jesús, y sin más preámbulo y agradeciendo la presencia de todas y de todos los invitados especiales y quienes hoy nos visitan en esta temporada, dentro del mes de julio. Con sus princesas, Diana Ruiz Alba y Liliana Lucas, trabajos elaborados por artesanos de Santa Clara del Cobre. Que es el responsable del concurso. Urari es el danzante, el purépecha. A reproducirse nuevamente esa planta. Ha pasado entonces que empiezan a madurar para de aquí a octubre. Las mojigangas. ¿Cómo se está trabajando ahí? Los lavados para los baños. Es la familia que está presentando el siguiente cambio alfórico. Y la parte honda del lavabo, donde después en el centro se le harán las cortinas. Por eso los amigos con poca barba les dicen que tienen flores de berries en esta región también participando en este desfile. Gracias.
Ya me despido y ya le hago. ¡Dos, tres! ¿Su opinión? Ahí ya no me va. Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?